Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar... El poder de los testimonios. Y es que eh, los testimonios, como ya habíamos hablado en algunas, en varias ocasiones, es esa prueba social tan fehaciente, ese, estas herramientas, estos instrumentos que tenemos en el área de ventas para aumentar, obviamente, el, el ticket, que gen, se generen más transacciones, más ventas, que más profesionales confíen. Esta es la palabra importante. Los, eh, los testimonios nos ayudan a generar esa confianza. Y es que, aunque sea un poco contradictorio, pero Así trabajamos los seres humanos. Necesitamos del testimonio de un completo desconocido que nos diga que a él le funcionó o a qué le sirvió ese producto, ese servicio para que nosotros confiemos. Aunque no conozcamos quién es, pero el hecho mismo de que alguien, aparte de la empresa, aparte de la marca, me reafirme con su testimonio, con sus comentarios, que le sirvió. Ese producto, ese servicio, eso es más que suficiente para que la persona comience a tener más confianza. Así somos. ¿Qué más, qué más vamos a hacer? Confiamos en desconocidos, ¿no? Y esto nos ayuda, el entender que así funcionamos como seres humanos, debemos eh, ponernos eh, atentos en cómo gestionamos de mejor forma la captación de esos testimonios, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que debemos tener una, hacer una pregunta correcta, debemos hacer en el momento oportuno, es decir, si ya lanzamos ese... Eh, un producto, un servicio, esa persona ya vivió la experiencia, consiguió esa, el resultado ofrecido, en ese momento es cuando debemos intervenir y pedir de manera muy atenta que nos dé ese testimonio, ¿no? haciendo una pregunta correcta, enfocada esa pregunta a los resultados. ¿Qué conseguiste con el, el, el producto? ¿Qué ahorraste? ¿O qué, eh, qué logros? hiciste, ¿no? Entonces todo enfocado en los resultados, ¿no? Ahora es importante también saber que podemos y voy a dejar en las próximas notas de, el, de el, haciendo otro episodio del podcast, más bien dicho, hablando sobre el video Ask, que es una herramienta o una versión, digamos de propia de la gente de Typeform, que te permite hacer Funnels de, eh, de captación de vídeo que pueden ser tranquilamente para la venta y que con esto también puedes capturar testimonios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa pequeña estructura que tú debes tomar en cuenta? Primero, dar gracias por haber confiado en ti, por haber comprado, adquirido tu producto, tu solución y luego solicitarle de manera formal, mira, nos encantará que nos dejes tus comentarios, tus experiencias sobre x producto y luego hacer las preguntas de rigor, ¿no? Preguntas relacionadas con ese momento oportuno en el cual eh, terminó esa, um, esa experiencia contigo y que consiguió. ¿No? Y al final, pues es importante también premiar porque eh, vamos a decir, mira, con todo esto que estamos este que tú has conseguido pues me gustaría y que el tiempo que te vas a, a, a dedicar a grabarme el video pequeñito o el texto que me vas a escribir te regalo algo que puede ser un bono una gift card que le ayude a esa persona a motivarle a que nos deje los testimonios al final debemos ser cazadores de testimonios y tener estos mecanismos incluso automatizados como habíamos hablado con el vídeo te va a permitir tener una gran batería de testimonios que reforzarán esa prueba social y aumentarán la confianza en tus potenciales clientes. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.